A la primera ¿Cuántos enseñanza, tengo ¿Ah? ¿cuántos tengo yo? se tiene ojos, usted está sobrepasado, <laughs> todo lo, usted sobrepasó <laughs> todas las expectativas. Hecho capítulo 18, quinto libro del Nuevo Testamento, habla de lo que sucedió después que Jesucristo fue a los cielos. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se encerraron o continuaron con este evangelio? Eso se llama Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 18, vámonos, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñando las escrituras, recordando lo que Cristo nuestro Señor dice: Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, dijo el Señor a los fariseos, a los escribas. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A nosotros no nos parece, sino que estamos seguros. Hermano Levi García. Que Dios le bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ello. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios. La cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintos, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, <coughs> discúlpeme, el Señor le dijo a Pablo, en visión, de noche: no tema, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo. Y, ningún, y ninguno podrá sobre ti, ninguno pondrá sobre ti la mano para, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Padre, Gracia Te pido, Señor, que tú bendiga la palabra de este día en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra a través de tu siervo y los que le acompañamos para bendición de los que nos oyen y nos ven. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy. Y estamos en Hechos capítulo 18. Y hemos venido haciendo todo este recorrido con el apóstol Pablo. Eh, Saulo, que también es Pablo. Es bueno dejar claro, por ejemplo, que cree que Saulo es Saulo y Pablo es Pablo. Saulo, que también es Pablo. Lo dice allí la Biblia. Vemos el inicio de su ministerio, las persecuciones, todo lo que Pablo vivió y cómo Pablo. Estaba en algunos lugares, predicaba, estaba un tiempo, de acuerdo a cómo Dios le dirigía, él se iba moviendo. Salió de Atenas, de este lugar, después de predicar en el Areopago, aquel tribunal que estaba en una colina donde iban todos los filósofos. Allí Pablo predicó, cuando expuso acerca de la resurrección, algunos se burlaron. Pero otros creyeron, y eso es lo bueno de sembrar la palabra. Después de hacer todo este trabajo, dice después de estas cosas, después de estas cosas, de todo lo que Pablo haya vivido. Por eso hice énfasis en lo anterior, porque la Biblia me dice a mí acá, después de estas cosas. Es una palabra que se repite, incluso cuando habla de Abraham, dice, y después de estas cosas, dijo Dios a Abraham. Aquí con Pablo dice, y después de estas cosas, Pablo. Dice, salió de Atenas y fue a Corinto. Nosotros sabemos que en Corinto Pablo fundó una iglesia, la iglesia de los Corintios, muy famosa porque el, el hermano Cárdenas la canta siempre allá en los Corintios. <laughs> y Pablo fundó allí en los Corintios, pero dice que cuando Pablo llegó a, los, a Corinto, halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con... Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el gobernador de Roma, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Notemos que como Dios comienza a coordinar las cosas, Dios prepara los escenarios. Que, esta es una cosa muy importante. Y, y uno, el, todo ministro debe saber que Dios prepara plataformas, Dios prepara escenarios. Hay escenarios que Dios está... Preparando y, y Dios trabaja de una o de otra forma, me explico. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no dice la Biblia que tenía esta preocupación, pero yo creo que sí, porque Dios respondió, aunque él no preguntó. Cuando Dios le está hablando a Moisés de que regrese a Egipto para que enfrente al faraón, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es la siguiente: Dios le dice. Los que buscan tu vida para matarte ya no existen, ya no están. Eso quiere decir que Dios había preparado todo el escenario, toda la plataforma en Egipto, Dios se la había preparado a Moisés para enfrentar al faraón. Y por si acaso a Moisés le preocupaba que allá habían unos tipos que lo querían matar, Dios le dice, ya no existe, Acabe con ellos. Dios prepara los escenarios y Dios lleva a Pablo a los Corintos y resulta que como Pablo va solo, porque tuvo que quedarse Silas y Timoteo, entonces Pablo va solo, Dios ya le tenía preparado una pareja que lo iba a ayudar. Entonces cuando Dios mueve, mire las circunstancias, Dios usa las circunstancias y esto es algo muy clave, Dios usa las circunstancias, usted no tiene, a veces vemos ciertas circunstancias y comenzamos a hablar mal a murmurar. Se le presenta esta circunstancia a Aquila y a Priscila, la mujer de, 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 de Aquila, allá en, en Italia, tienen que salir de Roma, tienen que salir de este lugar y se vienen aquí a, a Corinto. Dios mueve a Aquila y a Priscila, los mueve, y al mismo tiempo está moviendo a Pablo. Fíjese cómo Dios va moviendo las piezas. Eso se llama a favor de Dios. Dios te prepara cosas de antemano. Dios te prepara las cosas. Así como cuando Saúl tomó el reinado, ya Dios le tenía preparado un lomito que se lo iba a comer. Yo quiero decirte que Dios tiene cosas preparadas. Dios incluso tiene gente preparada para ayudarte en el proyecto de fe que tú estás emprendiendo. Tú no sabes, pero Dios está moviendo. Las piezas, Dios está obrando en las cosas que tú no puedes ver con tus ojos, como dice allá Ecclesiastes 11:5. Así como ignoras el viento y cómo crecen los huesos en el viento de la mujer, así tú ignoras la obra de Dios. Dios está obrando en las cosas que tú no puedes ver con tus ojos. Es como el padre de familia, según el libro de Marcos, que sembró la buena semilla y mientras eh, eh, él se pasaba día y noche, dice que la semilla creció sin que él se diese cuenta. Dios está obrando sin que tú te des cuenta. Y Pablo llega a Corinto y Dios está obrando. Está obrando con Aquila y está obrando con Priscila y viene Dios trae ese encuentro. Dios va a traer gente a tu encuentro que te va a ayudar a construir el templo. Dios va a traer gente a tu encuentro que te va a ayudar para que la iglesia crezca. Tú tienes que estar claro y tienes que tener un buen discernimiento porque a veces Dios nos envía ayuda y nosotros no sabemos discernir las ayudas que Dios nos envía. A veces por prejuicio juicios y cosas, entonces rechazamos los libertadores o las ayudas que Dios envía a nuestras vidas, muchas veces estamos como aquel que se está ahogando y dijo Dios ayúdame y le mandaron allí el salvavidas y se lo lanzaron y no quiso, le mandaron una lancha allí tampoco y un helicóptero y tampoco, entonces Señor pero por qué no me ayudaste después que se ahogó, si sí, te mandé tanta ayuda y tú no recibiste ninguna, tú no aceptaste ninguna a veces Dios te envía gente para Ayudarte, alguien vino y te dijo: Te puedo dar un curso de obrero en la iglesia, y tú no, 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 no no quiero esos cursos, no quiero ese asunto. Entonces, Señor, dame obrero, dame obrero. Y Dios te está mandando la ayuda y no sabe discernir. Necesitas hacer una campaña, Dios te manda el evangelista, entonces tú no quieres hacer la campaña, tienes que tener discernimiento. Pablo llega a Corinto, pero en Corinto Dios le tenía preparada la gente que le iba a ayudar. Allí estaba una pareja. Dice que Pablo, dice aquí, se unió a ellos. Pablo se unió a ellos. Sabe que el creyente, el siervo de Dios, no puede ser cerrado. Hay pastores que pasan trabajo. Hay evangelistas que pasan trabajo. Hay gente que pasan trabajo porque son. Cerrado, muy cerrado. Una vez eh, cuando estaba como evangelista, oí de un, un, una historia de un pastor en un lugar que tuvo que abandonar, tuvo que irse. Él no le hablaba a nadie. Él, él, él de noche no dormía, este eh, eh, vigilando, de día no comía porque estaba ayunando. Y entonces la gente decía: No, este hombre, como que es un extraterrestre, porque cuando entramos al cuarto, lo único que se escucha es: va, va, es Jehová. Pero decía, va, hermano, está bien, hay que orar, no estoy diciendo que no, hay que vigilar, pero hay que relacionarse con la gente, usted no puede aislarse, usted no puede encerrarse en un cuarto, usted no puede irse a un desierto, está bien que se vaya un tiempo a ayunar y orar, pero usted tiene que relacionarse con otras personas. Ayer estábamos hablando de la importancia de las relaciones en el reino y hoy en las buenas nuevas escuchábamos sobre esa importancia de las relaciones. Son muy importantes, aún las relaciones familiares. A veces, nosotros, como nos entregamos al Señor, nos olvidamos de la familia. Resulta que la Biblia nos habla de Isaac y Rebeca. Y cuando Rebeca supo que su hijo Jacob enfrentaba un problema de amenaza de muerte, ¿a dónde lo envió? Lo envió allá que un pariente. Y si ella no tenía buena relación con el pariente, ¿cómo lo iba a mandar allá? Por eso nunca te olvides de tu familia. Tú no sabes cuándo vas a necesitar del pariente. Así que es importante desarrollar buenas relaciones. Pablo se relacionó aquí con Aquila y Priscila, su mujer. Por cuanto dice aquí, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue. A ellos, fue a ellos. Qué importante es tener buenas relaciones. La Biblia dice: si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Buenas relaciones es señal de que tú estás en luz. Malas relaciones es señal de que la gente anda en tiniebla. Imagínense que la Biblia dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, y en otro pasaje dice permanece en oscuridad se imagina a alguien cantando, orando y esa poca oscuridad alrededor, porque todavía no se ha reconciliado con su hermano, no sabe lo que desarrollaron buenas relaciones. Pablo fue a ellos. Versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y aquí hay algo importante. Pablo... Se encuentra con estos hermanos, se une a ellos, se relaciona con ellos. Tú no puedes juzgar a nadie sin antes no, le haber, a, no haberle oído, lo dice por allá Nicodemo. Nicodemo dijo: Nuestra ley no juzga a un hombre sin antes no oírle. ¿A cuánta gente nosotros juzgamos a veces? Ni siquiera hemos escuchado una predicación de ellos, pero hablamos porque otro habló por allá, porque a alguien se le ocurrió decir algo. Nicodemo le dijo a, lo, a los fariseos, a los sacerdotes, cuando estaban hablando mal de Jesús: Nuestra ley. No juzga a un hombre si primero no le escucha. Cuántas veces juzgamos a la gente sin escucharle. Pero aquí vemos que Pablo no jugó. Este se relacionó con ellos. Y aquí en el verso 3 dice que eran del mismo oficio. Cuando tú te acercas a alguien. Te identificas, encuentras que, 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 que tiene el mismo Dios que tú tienes, que cree lo mismo que tú crees y, y, y comienzas a, a relacionarte porque entonces vas a encontrar que es de tu mismo oficio. El oficio de Pablo y de Aquila y Priscila, hacer tienda. Esta gente está haciendo tienda, eh, buscando en la Biblia, en los, en los comentarios, las tiendas que hacían. Era, era un trabajo que no era fácil. Era un trabajo que requería cuidado, dedicación, porque requería cortar eh, ciertos, ciertas piezas de pieles, cortarlas cuidadosamente y además coser. Había que coser. Este trabajo eh, eh, consistía en coser y cortar. Y requería cuidado y atención. No era un trabajo eh, muy fácil. Requería buen talento. Pablo lo sabía hacer. Aquila lo sabía hacer. Priscila también lo sabía hacer. Hacer tiendas, tiendas de campaña. Las tiendas de campaña siempre aparecen en la Biblia. Ahora, estas tiendas se dice que algunas se usaban para depósitos, para guardar cosas. Otras de las tiendas, entonces las metían en las embarcaciones para proteger la mercancía de la lluvia y el sol. Y también eran tiendas donde eran habitables. La Biblia nos habla mucho de, de, de esas tiendas que todavía hay un grupo en Israel que mantiene esas tiendas. Recuerdo cuando íbamos al mar muerto hace eh, en el 2006. Oí al guía del tour explicándonos sobre esta gente que todavía tienen ovejas, viven en las tiendas, están por allá aislados, incluso creo que no van a las escuelas. ¿Cómo que se llaman? Nómadas. Ok. Hermano, lo importante aquí que te quiero decir es que Pablo trabajaba y esta gente trabajaba. Y es muy importante que nosotros aprendamos que tenemos que trabajar. Si alguien dice voy a meterme a predicador para no trabajar, está equivocado. Pablo aquí trabajaba, trabajaba, predicaba y trabajaba. Ahora, te quiero aclarar algo porque luego vamos a ver el verso 5. Todo hay, hay en la Biblia lo que se llama verdades absolutas y verdades circunstanciales. Cuando hablamos de una verdad circunstancial, es algo que tiene que ver con una circunstancia. Por ejemplo, en este versículo... Pablo trabajaba y Pablo lo dice en otras de las cartas que sus manos les habían servido. Esa es una verdad circunstancial. La obra está comenzando, se está comenzando una obra, no puedes esperar que la gente te mantenga, que la gente te sostenga, tienes que trabajar. Y esto es muy importante. La mayoría de nosotros que somos pastores y evangelistas sabemos que hubo un tiempo que tuvimos que trabajar, trabajar materialmente y trabajar espiritualmente. Conocemos el testimonio del hermano Puerta cuando fundó la obra, que él, él se dedicaba a formigar hermano, a trabajar con su avioneta y de noche predicaba. En su libro, ministro, ministerio y evangelización, dice el pastor Puerta que él no recogía ofrenda hasta que en una campaña en Barquisimeto, si mal no recuerdo, dice el libro. Que el pastor Puerta se dañaron los sonidos. Su hermano fue a visitarle y están en esa situación. No tenían dinero para comprar otro sonido, para arreglar el sonido. Su hermano reunió el equipo y dijo: ¿Ustedes quieren que el hermano Puerta sea un predicador común, corriente? ¿O quieren que sea un predicador fuera de lo común, que tenga gran éxito en el ministerio? Entonces su hermano planteó de recoger las ofrendas y desde allí se comenzó a recoger ofrendas las campañas y luego el pastor Puerta se desligó de formigar en, en el día ahora estaba por entero a la predicación y gracias a eso están todas estas misiones en Guanare, en Barquisimeto en el Tocuyo, en Carora, en Maracaibo en Falcón así es, la obra ha crecido ya no podemos esperar que el hermano Puerta esté formigando hermano son verdades circunstanciales dice aquí hermano en el versículo 4, que él trabajaba, Pablo trabajaba, eh, Aquilas trabajaba, y mientras trabajaban, dice, discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Persuadían a judíos y a griegos. Dos cosas hacían. Discutían, discutir. Hermano, no era que peleaban a golpe. Discutían, era debatir, debatir puntos bíblicos importantes. El mensaje era debatido. La Biblia nos enseña, y esto es muy importante aclararlo, que el siervo de Dios, lo dice el mismo apóstol Pablo, el siervo de Dios no debe ser contencioso esa palabra se refiere a no ser contencioso personal que yo me ponga a contender, con el hermano Henry con el hermano Levi, hermano no debo ser contencioso en cosas personales pero en cuanto a la palabra de Dios sí tengo que contender dice el apóstol Pedro que presentando con macedumbre defensa a todo aquel que demande respuesta de nosotros hay que debatir, lo dice allí y el mismo apóstol Judas también dice combatiendo por la fe unánime, sabe lo que es combatir, sabe lo que es debatir, sabe lo que es defender, es pelear con la idea, con el mensaje, con la visión, con lo que es el mensaje de Dios. Eso es lo que Pablo hacía, él no estaba peleando dando golpes, no, él discutía punto por punto, debatía la palabra del Señor con ellos. Él estaba eh, eh, hermanos, presentando la verdad, y dice persuadía, no solamente discutías, al decir que persuadía, iba convenciendo, los inducía a un cambio, a buscar al Señor. Estaban en la sinagoga, Moisés era el que era predicado en la sinagoga, ni no Jesucristo. Ahora Pablo lo dice acá, uno de los versículos dice que eh, Pablo persuadía, dice el verso 13, quiero adelantar el verso 13, dice: Este. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Eso es lo que Pablo hacía. Persuadir a los hombres a honrar a Dios. Qué importante hermano es que nosotros persuadamos. Persuadir es llevar punto por punto. Es muy importante. Yo recuerdo, yo prediqué en un caserío donde eran muy religiosos, católicos, idólatras. ¿Cómo logramos persuadir a la gente? Primero repartíamos un tratadito que decía el sacerdote que encontró a Cristo. Y luego hicimos la campaña muy estratégicamente. Una noche hablamos de la vida eterna, otra noche de la muerte eterna, otra noche de, de, del cielo, otra noche del infierno. Y así la venía de Cristo. Y una noche agarramos para hablar de la idolatría. Pero esa noche me llevé una Biblia católica grandota. Y con esa Biblia comenzamos a persuadirlo hoy por hoy allí hay una misión allí gracias a dios no se construyó iglesia católica nosotros tenemos que aprender a persuadir la persuasión es importante tienes que persuadir se acuerdan de aquel gobernador que le dijo a pablo por poco me persuade a ser cristiano tenemos que aprender a persuadir. Persuadir es convencer, inducir a un cambio, palabra por palabra, importante, persuadir a la gente que salga de la idolatría, de la santería, de la borrachera, del viso. Hay que persuadirlo. ¿Cuántos borrachos nos dicen que ellos toman licor porque Cristo tomó licor y cuando le dieron agua dijo que agua tan ardiente y por eso ellos toman agua ardiente? Entonces usted tiene que persuadirlo a sacarlos de ese error, de esa ignorancia. ¿Cuánta gente a veces anda desnudo en la calle y dice: Yo ando desnudo porque Cristo andaba desnudo en la cruz, está desnudo? Él lo desnudaron, no fue que Él se desnudó. Hermanos amados, y uno tiene que persuadir, tiene que debatir, tiene que confrontar a la gente. Pablo lo hacía. Ahora, el versículo 5 dice: Y cuando Sila y Timoteo vinieron de, de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Fíjese que dije que era una verdad circunstancial. Yo creo que en el 5 ya no está trabajando. Ahora está entregado de lleno a la predicación. Está de lleno a la predicación. Fíjese que Pablo dice en una carta a los filipenses que al principio de su predicación... Ninguna iglesia participó, participó con él en razón de dar. Ninguna. Solamente, creo que dice los de Macedonia. a un grupito que le ayudó comenzando. Pero después, más iglesias comenzaron a ayudar a Pablo. Y esto sucede. Yo recuerdo cuando comencé a predicar campaña. Yo estaba allá eh, donde nací y, y, y predicaba. Salía a predicar, pero a la vez trabajaba. Recuerdo una vez tenía un cierre de campaña en el Tocuyo. Y era, yo tenía que irme el día viernes. Y ese día yo estaba formigando un melón. Agarramos, hermano, las bombitas esas. Yo trabajaba con esas bombitas. Me las pone acá. Y uno dando, hermano. Y con la izquierda y, 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 y regando, hermano. En el nombre del Señor allí trabajando, hermano. Tres pipas de veneno vaciamos. Y después a la una, mañana bañarme rapidito. Comí, salí y a predicar en el Tocuyo. Esa noche estoy predicando, hermano. No me recuerdo el sector del tocuyo que estaba predicando. Lo cierto es que cuando yo estoy predicando y termino de predicar y hago el llamado, pasa un hombre a entregarse. Y yo me alegro, pasó pues, un hombre a entregarse. Y el hombre cuando está cerca dice, deme la mano. Yo le doy la mano. Cuando el hombre me agarra la mano, me hace la mano así y me dice, quería ver si usted trabajaba. Es verdad, usted trabaja, Dijo. <laughs> En ese entonces yo estaba empezando a predicar, pero ya no puedo estar echando tres pipas de veneno, ya no puedo estar haciendo, tengo aquí, hermano, los matutinos, tengo la iglesia ya en punto fijo, tengo la cofradía de pastores, tengo la radio, tengo la televisión, ya no puedo, hermano, estar formigando, hermano, sembrando cebolla o pimentón. Entonces, en esto son verdades circunstanciales, porque de repente y hermano que se cierra y dice, "No, yo no voy a diezmar." Yo no voy a ofrendar porque es que Pablo trabajaba. El pastor tiene que trabajar. Por supuesto, un pastor tiene que ser trabajador, tiene que trabajar. Yo recuerdo hace unos meses atrás estaba recogiendo, acomodando unos bloques así. Y un ratico que salía al patio, acomodando unas cosas, pasaron pasó una señora y dijo una, ah, pero el pastor trabaja, dijo. Bueno, hermano. Si sí, trabajamos, ahora es importante aclarar que la gente cree que trabajo es solamente echar escardilla, que trabajo es formigar, que trabajo es coser, hermano. Hay un trabajo espiritual muy fuerte. Si usted supiera el trabajo de nosotros no tiene vacaciones, a veces tenemos que atender gente a medianoche, en el día, a la hora que llega la persona. A veces, hermano, es tremendo, hermano. ¿Y cómo nos cuesta educar a un pueblo a que nos respete los horarios de descanso? El trabajo del pastor, hermano, es un trabajo muy grande. Ciertamente el que no trabaja. Y que no coman pero esa es la persona que no trabaja porque de repente puede ser que haya un pastor que, que ni trabaja materialmente y espiritualmente en la iglesia no trabaja no hace nada puro comer y dormir ese nunca va a crecer nunca va a avanzar pero todo aquel que es más la gente que dios llamó en la biblia era gente trabajadora dios nunca llamó vago flojo dios no unge flojo dios unge gente trabajadora cuando llamó a moisés estaba con las ovejas de jetro cuando llamó a Eliseo, estaba arando con los bueyes. Toda la gente que Dios llamó, ninguno estaba de vacaciones, estaba de vago. Siempre estaban ocupados. Y la gente ocupada, ¿cómo nos cuesta? A mí me costó mucho, pero hoy por hoy he aprendido a trabajarle al Señor a tiempo completo. Así que iglesia, yo te animo a que apoyes a tu pastor, el ministerio de tu pastor lo apoye para que esa iglesia siga creciendo. Quizás hay momentos cuando el pastor tiene 20, 30 ovejitas, a veces tiene que salir por allí, quizás a vender unas empanaditas o, 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 o alguna bandeja de comida. Pero llega el momento cuando la iglesia crece, que ya se pasan de unas 60 personas, hermano, te demanda y ya no puedes andar por ahí distribuyendo bandejas de comida. Ahora tienes que orar, vigilar, ayunar y atender a tus ovejas. Dice aquí, terminando, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese es el mensaje. Testificar que Jesús es el Cristo. Es a Cristo que tenemos que levantar. El pastor Puerta siempre lo dice y la Biblia lo dice. Yo si fuere levantado, dijo Jesús, qué bueno es levantar a Jesucristo. No estamos para levantar una organización, no estamos para levantar a un hombre, hay que levantar a Jesús. Que Dios nos bendiga. Seguimos adelante. Estamos de acuerdo. Cielito. ¿Dónde está el cielito? Levante la mano el cielito para ver. Tenemos rato que nos damos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Versículo 6, hermano Levi. Bueno, nos sentimos contentos de verdad porque me llamó mucho la atención esa palabra que viene. Disertando la palabra persuadir. Y qué importante, de verdad, yo quiero conectarme contigo a lo que vienes hablando, pero la tristeza para algunas cosas es que hay que ver la moneda del otro lado también. Y es que, ¿cómo persuaden algunos si se la pasan es puro viendo novela? ¿Cómo persuaden algunos si están puro dormidos? Que cuando la mamá le dice que vayan a lavar los corotos, no. Mañana, después. ¿Cómo persuaden algunos si no leen las escrituras? Entonces yo creo que para los que están escogidos en el sentido de extender este reino es necesario persuadir. Muchos son los allegados y pocos son los escogidos. Aquí comienzo con un versículo que nos va a ayudar bastante. Pareciese que nos estamos desprendiendo o distanciándonos de lo que el hermano viene, pero es una enseñanza acá que estaba profetizada y se tenía que cumplir. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor en todas, con toda su casa y muchos de los, corinto, de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Yo creo que esta escritura ya nos empieza a abrir, como dije al principio, y aquí encontramos opositores, pero oponiéndose y blasfemando. Los opositores siempre quieren blasfemar. Cada vez que usted emprende un trabajo para el Señor, se va a encontrar con gente que le va, se van a oponer y que van a blasfemar. Y lo triste es que la Escritura dice que cuando alguien blasfema sobre el obrero de Dios, no lo hace sobre el obrero de Dios, lo hace sobre Dios. Porque la Escritura bien clara lo dice: que el que rechaza al obrero de Dios no rechaza al obrero, sino que a Jesucristo. Y el que rechaza a Jesucristo rechaza al Padre que lo envió. Entonces, cuando alguien blasfema. A ese trabajo y a esa bendición de ese hombre lo están haciendo contra quién? Lo están haciendo contra Dios. Por eso los que se han emprendido a hacer trabajo, no se detengan. Por favor, sigan adelante, que a su debido tiempo van a ver la recompensa. Porque Dios es bueno. Y dice la escritura, y, y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Cuando él dice yo limpio, es que este hombre había escrito en las escrituras semitadores de mí como yo de Jesucristo. O sea que tenía moral para enseñar. Este hombre, es como dice la escritura, estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nadie puede mandar de, decir que se haga si usted no está viviendo lo que se manda a hacer. Y si lo hace, se está comportando como los judíos, como los escribanos, que Jesucristo los llamó como los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, que por, dentro, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro lo que hay es putrefacción. Entonces la hipocresía sería mandar a hacer algo a alguien que usted no lo puede hacer. Ahora, acá nos encontramos en esta parte, yo le dije que una parte que ya estaba profetizada por los profetas y entre estos Isaías, de que Jesucristo sería predicado a los gentiles por el rechazo de los judíos. Y nosotros no podemos este, apartarnos de esta gran verdad, porque esta gran verdad nos la enseña a nosotros. Y fíjese lo que dice la Escritura. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad. Era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, no nos volvemos a los gentiles. Aquí se está cumpliendo entonces la Escritura de los profetas. Ahora Pablo. Fue llamado para predicarle a quién? A los gentiles. Y hubo un plan de Dios. Pero ¿cuándo hubo ese plan de Dios? Cuando hubieron los que se le revelaron, los que se le impusieron, los que le llegaron antagonizando. Ahora esto quiere decir que nosotros debemos estar claros que la oposición va a venir. Dice la palabra de Dios y esta es una palabra que no la podemos jamás desechar. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos que sus maquinaciones y a quién usó el diablo, a los mismos hermanos judíos, pero que estaban ¿qué? enseñados con una doctrina de la ley y que no entendían cómo Pablo andaba con ellos y ahora no anda con ellos, sino anda con el Señor con el cual él, eh, él peleaba y los mandaba a matar y a encerrar. Lo que no se acuerdan, o lo que no saben ellos seguro es que se habían encontrado con quién. Él se había encontrado con Jesucristo. Y al encontrarse con Jesucristo, ya ustedes saben qué calvargadura irían, no sé. Pero lo que sé es que hubo un impacto y lo tumba, lo saca del orgullo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres? Y ahora, cuando dice: dura cosas te dar contra el aguijón. dura cosas, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, es como patear, echar patadas a algo punzo penetrante. Él estaba pateando el poder y el poder no se puede patear, el poder no se puede antagonizar. Para poder ir bien con el poder hay que caminar y el poder se llama Jesucristo. Y ahora tiene esto como qué? Los tiene como antagonistas, los tiene como contradictores y entonces después que él dice que está limpio, desde ahora miré a dónde. A los gentiles. Y aquí está. Ahí tenemos el primer rechazo. Pero dice que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Ahora, estos profetas profetizaron de Pablo con relación a los gentiles. Que él seguiría a los gentiles desde mucho antes. Y eso nosotros no lo podemos negar. Ni lo podemos obviar. Los profetas dijeron que Pablo sería como luz del mundo para los gentiles. Y nosotros tenemos que estar claros que eso sucedió, porque Jesucristo fue cuando llegó allá al templo que iban a, a, a presentarlo, dice que un profeta llamado Simeón, viejo ya, dice que lo tomó en la mano y habló una palabra con relación a esto, con relación a esto, que yo quiero que cada uno de ustedes observen en el nombre del Señor. Dijo luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. O sea que estaba profetizado que Cristo sería para todo aquel que cree en él, sea gentil o sea judío, y no podemos negar que hoy con el rechazo de los judíos, hoy Jesucristo ha dado el tiempo a los gentiles pero el judío que se salva, que cree en Jesucristo, también se salva. Pero nosotros no nos podemos poner a antagonizar como ellos y a pelear y a creer no más que otros, porque el mismo Pablo lo revela en las escrituras cuando dice que no nos creamos mejor porque. La raíz también tiene oportunidad. Vendrá entonces el tiempo de quién? De los judíos. Como dice la escritura de la profecía que no se ha cumplido en Zacarías capítulo 14, 13 y 12. Y que identifica allí que Jesucristo aparecerá para qué? Para darle oportunidad ¿qué? a los judíos. Pero los gentiles que se han quedado en la gran tribulación con todo. Temor, respeto, lo digo, tendrán oportunidad también de que de ser salvo, porque esta es una bendición. Y yo no lo estoy diciendo para que usted se quede, pero le quiero decir que hay una cosa muy importante que usted debe tomar en cuenta. Y lo que usted debe tomar en cuenta es que si difícilmente a usted se le hace salvarse. Hoy con el Espíritu Santo, ¿cómo será cuando no esté el Espíritu Santo? Algunos se asombran y dicen, hermano, ¿y cómo es que no va a estar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo entregará a la iglesia a Jesucristo en el aire, en el recto, y todos nos iremos con el Señor. Yo no sé si vendrá como en el tiempo de los, de los profetas, en los tiempos antiguos, que el Espíritu Santo vendría, pero aquí el Espíritu Santo no se va a quedar. Pero de una cosa estoy seguro, usted que está viviendo una vida fría, usted que está viviendo una vida sin comunicación, sin búsqueda con Dios, no espera. Quiere que venga esos días porque será difícil. Porque allí, para poder ser salvo, tendrá que probarlo de verdad. Como cuando le digan que le van a quitar la cabeza, cuando le digan que le van a quitar las manos, y quizás no tan todo eso, sino a la persona que probablemente usted ame. Cuando usted dice se va a dejar sellar, se va a dejar hacer estas cosas, va a identificar que usted es del anticristo. Entonces usted va a decirlo y le van a decir: Si no le quitamos la vida a su hijo esté pendiente, quedamos esperando una gran bendición. Y es este el tiempo cuando la palabra aquí entonces lo está identificando. Es el tiempo de los gentiles y este evangelio está predicándose en los tiempos de los gentiles. Es el tiempo nuestro. Nosotros, los que están ahorita en la radio, los que están en el cielote y aquí los que están en el cielito, deben decir, Señor, gracias porque hoy es el tiempo mío para seguir adelante. No vuelvo atrás, pase lo que pase, porque mi mirada está en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo... 7 dice: Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo. Fíjense que este era llamado justo. Según los estudiosos, parece ser que aquí habían algunos sobrenombres, y este parece ser que era un tito. Hay unos comentarios más con relación a eso. Lo único que sé es que este hombre era justo. Ahora me imagino que si era un sobrenombre, me imagino que tendría que tener relación porque era de los que tenía característica de hacer que. Justicia. Cuando una persona es justa, Dios lo bendice. Cuando usted es justo en las cosas, usted que tiene negocio y usted tiene el peso bien, ni lo pone adelante en ningún momento para estar robando, usted que cuando hace negocio a nadie le quita, usted que está bien en lo que se refiere a la condición del temor con Dios, déjeme decirle que Dios lo va a bendecir. Y este, fíjese en la condición que está, dice que era justo, temeroso de Dios. Una persona que es temerosa puede tener justicia porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted tiene temor, no cae en la droga. Si usted tiene temor, no le quita a la mujer al prójimo. Si usted tiene temor, y yo no estoy hablando de miedo, estoy hablando de respeto a Dios, de consideración a saber que hay alguien en el reino de los cielos. Nadie entonces le quitará, oiga, porque usted tiene temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios... Créalo, si usted tiene temor de Dios, le aseguro por todos los medios, le aseguro por todos los medios, que en ese temor que usted tenga a Dios, usted no caerá ni fracasará, porque la Escritura dice que por muy torpe que seamos, no nos saldremos de la senda. Y alguien con temor entonces tendrá a Dios de su parte. Y el que tiene a Dios de su parte tendrá victoria por tiempo, porque Dios nunca ha perdido un pleito. Y fíjese que la escritura dice cuál estaba junto que a la sinagoga, o sea que estaba claro de que estaba junto a una sinagoga donde se hablaba de Dios, pero él conocía quizás la diferencia negativa y la positiva, pero nada lo sacó de allí. Hay personas que están esperando que se descarre este uno de los encargados de la iglesia, el pastor o la esposa del pastor para ellos descarriarse también. Usted no creyó en pastor ni en pastora, usted creyó fue en Jesucristo y pase lo que pase, baje quien baje, usted tiene que seguir subiendo porque a eso nos llamó Dios. Concluyo con el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintos, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Cuál fue el propósito de todas estas cosas? De que allá rechazaron a Pablo, pero aquí lo reciben. Entonces aquí se convierten al Señor. Nosotros no nos podemos detener. Si en un lado no nos reciben, en otro lado nos recibirán. Y gente con posición, con altura, se van a entregar, porque en el poder de Dios no hay sección de personas. Dios entra entre los grandes y en los pequeños, entre los ricos y los pobres, entre los negros y los blancos, que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén, toda la gloria es para el Señor. Gracias hermano pastor, Lady García, que Dios te bendiga. Y estamos viendo el trabajo del apóstol Pablo. Había lugares, la gente creía, otros se oponían. Pero lo importante es que la obra seguía creciendo, la obra seguía avanzando. A pesar de todas las circunstancias, en Corinto quedó la iglesia de los Corintios, gracias a Dios. Y luego Pablo sale a donde están los... Gentiles, ahora va a los gentiles. ¿Por qué? Por una orden del Señor. Versículo 9, hermano pastor, nuestro hermano Henry Aldana. Muchas gracias, hermano, y gracias a todos ustedes para honra y gloria del Señor. Dice el versículo 9 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no callas, y no calles, no calles. Y no era el alcalde, ok. Mis amados hermanos, qué experiencia tan preciosa la de nuestro hermano Pablo. Después que los judíos blasfemaban el nombre del Señor, dijo: Yo limpio de vosotros, me iré a los gentiles. Y se mudó de casa. Recuerde que estaba viviendo junto a estos dos hombres, este matrimonio llamado Aquila y Priscila, su mujer. Fue y se mudó, ¿sabe a dónde se mudó? Aquí lo dice la escritura: al lado de la sinagoga, donde había alguien llamado Justo. A él le gustaba cerca de la iglesia. Cuando usted se vaya a mudar y anda buscando alquiler de una casa, diga: ¡Epa! ¿No hay una iglesia por ahí cerca? Si hay una iglesia cerca, ahí me quiero yo estar. Porque eso es lo que hacía Pablo. El creyente quiere estar más cerquita de su iglesia. Si usted está muy lejos y le gusta una iglesia, múdese, busque alquiler para que vaya a esa iglesia. Y en ese lugar, pues estaba nuestro hermano Justo, temeroso. De Dios y también cuando predicó se ganó durante ese tiempo, se ganó al principal de la sinagoga, se ganó al vecino que era Crispo. Luego escribe y dice que él fue a uno de los que bautizó. Pablo bautizó. Dice: Yo que me recuerde, bauticé a Crispo y bauticé a Gallo, Gallo con ye de yoyo. Ajá. No vaya a pensar que salga la gente por ahí que los evangélicos bautizamos a los gallos, gallo y crispo y era el principal de la sinagoga, era vecino y le predicaba vecino dígame un principal de la sinagoga y en ese proceso dice que entonces la gente oyendo por el poder que hay en el oír hay un poder, dice oyendo creían y era bautizado. Y esta noche, una de la noche porque es que Dios habla. La gente no entiende que Dios habla. Este libro nos habla porque Dios hablando de diferentes maneras nos habló a través de su hijo Jesucristo, pero antes de Jesucristo el Señor habló por profeta, habló por profetisa, habló por la ley de Moisés, habló a través de ángeles, de arcángeles, de, de palabras Dios siempre ha hablado al hombre Dios habló hasta por una burra. La burra le habló al profeta Balaán y le dijo: ¿Por qué me golpea? ¿Por qué me golpea? Y entonces él oyó hablando a través de una burra. También habló a través de una vaca, porque siempre conocemos la historia de la burra. Pero nunca hablamos de las vacas. Aquellas vacas que estaban en aquel lugar. Y dice que a los filisteo habían agarrado el arca de Jehová la tenían allí en aquel lugar pero como tenían ese ese objeto santo de Dios dice que empezaron a salirle chichones palabra rara poporo uh. La Biblia dice que se llamaban tumores y empezaron a salirle tumores. Y entonces alguien dijo, desde que tenemos el arca de Jehová aquí, entonces nos han venido estos tumores. Y se reunieron los, los filisteos y dijeron, tenemos que hacer algo. Si esto es Dios, el Dios de los hebreos, entonces nosotros tenemos que devolverle el arca. Y dijo un sabio de ellos, dijo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar estas vacas que están cuidando a las becerritas. Y ustedes saben que las vacas nunca van a dejar las becerritas. Ponemos el arca para qué lado y ponemos a los becerritos para estos lados. Y entonces las vacas van a decidir. Y empezaron a las, las becerros, los becerros me, me. Y la vaca meían los becerros y miraban el arca. Y, y caramba. Pero ellos, inexplicablemente, contra natura, las vacas no fueron a darle la tetica a las becerras, sino que se fueron hacia el arca de Jehová. Los, los, los filisteos dijeron, bárbaro, esto es Dios, porque cuando, cuando una vaca va a dejar su becerrito sin darle la tetica para que tome leche, Dios le estaba hablando a través de una vaca. Así que cuando ve una vaca, averigüe, no vaya a ser que Dios le esté hablando a través de una vaca. Dios habla a través de sueños, de visiones, de revelaciones, y hoy nos está hablando a través de los matutinos. Allí usted se me está usando a mí, yo soy como una corneta. La corneta no soy yo que habla desde arriba de los cielos. Dios envía su palabra, me la mete en la mente, mueve la lengua mía y me dice: Di esto, Henry, di esto, di esto, porque hay gente que está oyendo, háblale y dile que soy yo quien le estoy hablando, porque yo hablo. Le habló a Pablo, le digo a Pablo de noche: pues que Dios no tiene horario, ni fecha, ni calendario, porque cuando las ganas se juntan, el Señor tiene muchas ganas de hablarle a usted en la mañana. En la la tarde, al mediodía, a las 3 de la tarde, cuando usted está durmiendo, cuando ve en el taxi, cuando está con la señora, Dios habla cada instante y nos está hablando a cada uno de nosotros. A Pablo le habló de noche, en visión. ¿Qué estaba pasando, Pablo? No sabemos. Quizás estaba un poco triste porque los judíos, sus compañeros, sus, pa, sus patriotas, compatriotas, estaban negando y apartando del Señor. ¿Cómo sufrimos nosotros los venezolanos? ¿Cómo sufrimos nosotros por los venezolanos para que se salven igualmente? Y el Señor habla muy bonito, qué bueno. Fíjese lo que le dijo, no temas. La primera palabra, temor, porque el hombre está lleno de temor. Le dijo, no temas. Pero habla. Segundo, no tema, sino habla. A nosotros nos corresponde hablar. No cuando están predicando, no es cuando está hablando el marido, no cuando están hablando los muchachos. Habla cuando a ti te toca. El hermano Ali le tocó hablar y habló. Le tocó a Levi hablar y habló. Le tocó al hermano Henry hablar, habló. Cuando Dios habla, Dios nos manda a hablar. Y dice, si no habla y luego no calles. No calle. Cuando usted esté en el colegio, usted hable. Cuando usted esté en la oficina, hable. No se calle. Hay personas cuando van a comer, hable. Levante su vasito. Dígale, Señor, gracias por este chorro de agua. Gracias porque tengo este vaso. ay Señor, sabroso, y la gente lo va a mirar, cuando esté comiendo, ja, ja, bendiga al quien hizo la comida, hable en todo lo que usted haga, hable, cerró la puerta de su carro, cuando venga el taxi, dígale gracias Señor porque tengo fuerza para cerrar esta puerta, y dígale al taxista, taxista, lléveme a aquel lugar, pero va llorando, porque estoy orando por usted, hable hable no calle, ¿por qué? ¿por qué tenemos que hablar? ¿por qué no tenemos que callar? porque hay una palabra bonita para nosotros que nos conforta, no estamos solos en este mundo, no crea que su confianza debe estar colocado en los hombres, en la naturaleza, en el sueldo, las estatiques, no hay una palabra para toda la humanidad, hay una palabra para los guanareños, hay una palabra para la madre de familia que se siente sola, el padre de familia que está desesperado porque no consigue trabajo y la situación se le ha puesto difícil hay una palabra para el que está enfermo los médicos le han dicho no hay oportunidad hay una palabra para el joven que cree que todo lo tiene dice Dios de gran manera yo estoy contigo donde usted se encuentra usted que es un descarriado y usted piensa que el Señor no está con usted el Señor está allí a tu lado esperando que tú abras la boca porque el Señor le dice no calle abre la boca pide Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, pídeme y yo te daré. Así que, descarriado, aproveche. Abre la boca también y no calle, dígale perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa palabra se la dio Dios a Pablo, pero nos la da a nosotros. A nosotros, cada día, hable, pida y sepa que el Señor está con nosotros y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Quién va a poner la mano sobre mí? ¿Quién se va a meter conmigo? Si conmigo está el poderoso de Israel, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No intente ponerme la mano encima, porque yo tengo al Señor, quien me protege y me cuide. Se lo dijo a Pablo, a usted también en su casa. Reprenda al diablo por la enfermedad, por la miseria. Declare victoria. Recuerda usted cuando estaba pequeño y veía en las películas en blanco y negro cuando Tarzán vencía a la leona y al león o al tigre, pegaba un grito y decía ¡Oh, oh, oh! Y entonces nosotros nos veíamos esa broma y nos emocionábamos. Pero ahora sabemos que hay alguien más poderoso, rey de reyes, el que venció la muerte, resucitó al tercer día, viene a la tierra por segunda vez, está con nosotros, nos dice, hable, no callo, yo estoy contigo, nadie te podrá hacer mal. ¿Quién ha prometido tanto? Y él lo cumple, así que diga gloria a Dios, levante sus manos y diga aleluya, sacuda los pies en su casa y diga, tengo victoria en Cristo, el todo poderoso, aleluya. Porque yo tengo... Ah, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Será que Dios tiene mucho pueblo aquí en Guanare? ¿Será que hay mucho pueblo de Dios en Guanare? Si hay... Evangélicos en Guamare que digan amén. ¿Será que hay muchos evangélicos en el Guamare que dicen aleluya en el barrio suyo? Se oyen los matutinos en el colegio. ¿Será que el Señor tiene muchos pueblos en Guamare? Yo sí sé y estoy seguro que en Guamare hay muchos pueblos. 45 misiones de nuestra organización tenemos radio y otras organizaciones. Hay muchos pueblos, un mucho pueblo en Guamare, en Acarigua, en Maturín. En punto fijo, aleluya. ¿Hay muchos pueblos o no hay mucho pueblo? Tenemos radio, tenemos televisión, televisión así es, tenemos iglesia. Así ¿Cuántas es. iglesias hay en punto fijo? De la obra hay 14. Dígame eso: mucho, 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 mucho pueblo. Pero eso no es nada. Van a venir más, van a venir más. Decretamos más creyentes y se detuvo como Dios lo animó. Si usted está desanimado, es el momento que mire. Se anime, se anime, se anime, se glorifique a Dios. Se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué enseña usted? Debemos enseñar la palabra de Dios. Estas palabras son espíritu y son vida. Qué bueno que nosotros enseñemos la palabra. Pablo duró años, 18 meses enseñando la palabra. Pero la madre de familia no puede dar 18 meses de clase, no. Enseñando la palabra. La madre de familia toda la vida debe estar enseñando la palabra a los hijos. El padre de familia enseñándole la palabra a sus hijos. Hay padres de familia que se sienten felices porque le regalan un carro a su hijo o le regalan unos patinetas, le regala algo, un juego eh, de esos, ¿cómo se llaman? De tecnología. Nintendo. A un Nintendo le regala todo, un televisor 42 pulgadas. Pues dígale, papá, gracias por este televisor, pero este televisor que usted me ha regalado, usted no le diga a su hijo que vea muchos juegos. Dígale, no, hijo, váyase para el canal 37, váyase al canal 78 a través de intercable y véale, hermano Ali, escuchándole, leyendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia como lo hacía Pablo. Pablo estuvo en Corinto, en Corinto 18 meses. Nosotros tenemos más de... 18 meses de lunes a viernes a través de estos matutinos enseñándole la palabra de Dios por eso guanar es otra por eso las ciudades son otras los matrimonios son otros ¿sabe lo que sucede en las casas? ya los maridos no llegan bravos porque han aprendido aquí en los matutinos a dirigirse a su esposa y cuando llegan le dicen a la esposa estás allí cielito Estás allí, cielito. Y entonces la esposa sale. Sí, aquí estoy, mi príncipe. Aquí estoy, mi príncipe. Y se agarran como dos pajaritos. Y Besitos, unos con otros, que felicidad, porque han aprendido que el hombre debe amar a su mujer, la mujer debe aprender a amar a su marido. Y los hijos hablan con papi y con mami y dicen: Diga a la orden, mamá, a la orden, papá, que quiere que vaya para la bodega. Voy para la bodega y también voy para el abasto. Lo que usted mande, papi, lo que usted manda, mamá, la gloria sea para el Señor. Y se detuvo un año allí enseñándole la palabra. Luego entramos al versículo 12 que dice, pero siendo Galeón procónsul de Acaya, Acaya era la ciudad que pertenecía pues, y que cubría lo que significa a los Corintios, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Se da cuenta que vino la palabra? ¿Se da cuenta que vino el mensaje? ¿Se da cuenta? Ya Dios le había dado la palabra porque sabía lo que venía. Esto se llama sistema de prevención. Cuando usted oye una palabra, actúe, obedezca, no busque a Dios cuando tiene el problema. Permita usted buscar al Señor cuando la nave, la embarcación está bien. No espere que le venga el chaparrón. Le vino la palabra y mire lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Uh, dejémoselo al hermano Agenis Cáceres. ¿Qué le pasó cuando lo llevaron al tribunal? el nuevo galeón. <laughs> Gracias hermano Henry, muy buena palabra y, y una enseñanza muy rica porque Pablo tuvo miedo y todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron miedo. Abraham no temas, Gedeón no tema, Isaías no tema Todos en un momento en la vida tenemos miedo. Josué no temas, Moisés no temas, está tranquilo. Y qué bueno es saber, alguien dijo que contó. La palabra no temas en la Biblia dice que contó 365 no temas. Quiere decir que hay una diaria para cada uh -huh. día que no temas. En el día que temo, yo en ti confío, dijo David. No temer. Esos versículos me los dio el pastor Puerta hace unos años. Creo que fue en el 2000, 2002. Estábamos comenzando con la radio. Algunos habían arrancado con la radio y... Y habían cerrado por temor, porque siempre se oían cosas de que Conatel va a cerrar, de que son tres días presos, de que una multa de esto y aquello. Y incluso gente fuerte en la obra que había cerrado su emisora y yo me mantuve y más cuando el hermano me dio esta palabra. Habla y no calles. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Seguimos. O versículo siguiente, versículo 13 y 14, hermano Argenis. Amén. Continuamos con esta enseñanza. Encontramos acá a Pablo frente al tribunal. Hermano, Pablo es llevado al tribunal. Se levantan unos judíos, se levantaron en común acuerdo contra Pablo. Pablo predicando la palabra del Señor. Cabe destacar algo muy importante: y es que el diablo siempre se va a levantar contra el hombre y la mujer que hace el trabajo de la obra del Señor. El apóstol Pablo está haciendo el trabajo de la obra del Señor. Dice el versículo 13, se levantaron estos judíos diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ya hemos estudiado lo que significa persuadir, convencer, tratar de que una persona llegue a los pies del Señor o que trate de tener, de tener un cambio en su vida. Y acá está, esto lo estaba haciendo el apóstol Pablo, estaba persuadiendo a los judíos, persuadiendo a los gentiles, predicando la palabra del Señor. Esto incomodó a los judíos de tal manera que lo llevan al tribunal y comienzan a decirle, acá comienzan a decir en el tribunal, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra... La ley, como dije, cuando usted y yo hacemos la obra de Dios, se va a levantar la oposición, se, le, se van a levantar personas en contra del de mensaje suyo, se van a levantar personas en contra de los principios bíblicos. Y acá estamos viendo esto que le sucede a Pablo, pero antes de que se levanten, viene la palabra del Señor. Antes que se levante el adversario, hay una palabra de parte de Dios. Quizás hoy usted está pasando por ese momento difícil de su vida. Quizás se está levantando en su familia. Quizás es un hermano suyo que se está levantando. Aquí está la palabra notable que debemos recalcarla. Es no temas. Habla, no calles. Y esto fue lo que el Señor le dijo a Pablo, porque se le iban a levantar. Y de hecho así sucedió. Se levantaron los judíos, un complor contra Pablo, lo llevaron al tribunal. Pero el Señor antes de que sucediese esto, le dijo, no temas, hable, habla, no calles. Y sigue diciendo el versículo que acá estamos viendo, porque lo que Dios habla, lo cumple. Quizás Dios le ha dicho a usted, no calle, sigue hablando en tu familia porque haré una obra grande en tu vida. No calles en tu barrio porque tu barrio llegará rendido a los pies del Señor, pero se levanta quizás en su barrio, el Consejo Comunal se levanta en su barrio, quizás el vecino se levanta, la vecina, pero la orden de Dios es, no temas, no temas, habla, no calles porque el Señor peleará por ti. El Señor hará una obra en tu vida. Y esto fue lo que le dijo el Señor a Pablo. El versículo 10 dice, porque yo estoy contigo, ninguno podrá sobre ti mano para hacerte mal. Ahora lo llevan, parece contradictorio porque el Señor le habla, pero parece que lo, se levantaron y lo llevan allá al tribunal. Pero miren lo que sucede acá en el tribunal. Dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí está el auxilio del Señor. Socorro de Dios. Donde lo lleva al tribunal, la persona que estaba al frente del tribunal comienza a abogar por Pablo. Diciéndole a los judíos, Pablo comienza a hablar, cuando Pablo comienza a hablar, se levantó Galeón, se levanta y dijo a los judíos, si fuere algún agravio o algún crimen enorme, o oh, judíos conforme al derecho, diciéndole en otras palabras, yo no voy a hacer justicia o yo no voy a arremeter, en otras palabras, yo voy a hacer justicia conforme al derecho. Yo no voy a conspirar contra algo que es falso. Wow, qué tremendo. Es que el Señor va a enviar el auxilio. Es que el Señor va a enviar el socorro. Las personas que tú menos piensas te van a ayudar, te van a auxiliar. Y aquí estamos viendo. Yo me imagino a un Pablo quizás sorprendido y diciendo: Aquí está la palabra que el Señor me había dicho de que me iba a enviar el socorro. De que aquí en esta ciudad hay pueblo. Quizás él estaba esperando de que fuesen los hermanos que le ayudasen, pero es que Dios aún de las piedras, de los impíos, va a enviar socorro, así como utilizó, y voy a concluir con esto, así como utilizó a los cuervos para enviarle comida. A Elías también va a enviar Socorro a tu familia Va a enviar socorro a tu vida Solamente no tema, no calle Sigue haciendo la obra de Dios Y Dios se glorificará Como se glorificó en la vida de Pablo Auxiliándolo por medio del de hombre encargado En el tribunal, Dios te bendiga Dios te guarde Pastor Argenis Cáceres Muy buena la palabra que ha Soltado y el Señor le dice a, a Pablo, no temas, porque le va a hablar a gente grande, al procónsul, a los principales. A veces es fácil predicarle a alguien por allí, pero cuando se trata de gente profesional o con cargos o autoridad, pues la cosa es un poco más, más, más difícil. Pero el Señor le dijo, no temas. Llegamos a los versículos 15 y 16, nuestro hermano Eustacio Morles. Gloria a Dios dice de la manera siguiente el 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, venlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echó del tribunal. Aquí vemos, mis amados hermanos, la palabra del Señor Pablo predicando allí en Corinto haciendo la palabra del Señor, difundiendo esta palabra de salvación a todos aquellos que le oían. Y él quería persuadir aún hasta los judíos, cosa que se oponían grandemente contra él. Vemos, mis amados hermanos y amigos, televidentes y los que están por las emisoras escuchando esta palabra, si usted viera que estos se oponían, a algo bueno que les enseñaba la palabra. Mire que el, el, este hombre llamado el de la ley, el que estaba allí en el tribunal, él ignoró estas palabras que eran unas palabras cualquiera, eran cosas muy eh, insignificantes, pero para él. Pero vemos que aquí dice, pero si son cuestiones de palabras y no tomó en cuenta que esa palabra... Es la palabra del Señor y que es la palabra que sostiene aún el mundo, sostiene tu vida y todo lo que en ellos hay. Ajá. También dice, ajá, de palabras y de nombres, lo, no lo tomó en cuenta, el nombre de Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, el que vino a morir por los pecadores. A lo mejor usted está huyendo y usted es uno de ellos que quiere el Señor salvarle también. Y cuestiones de, de leyes. Bueno, la ley, la ley de Moisés, la que ya no servía para la predicación del Evangelio. Vemos aquí a nuestro hermano Pablo tratando de persuadirlos y se enojan tanto a ellos que dice en el 6, voy a llegarme hasta el 6, dice. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Bueno, Pablo ahí tiene razón porque él fue puesto para los gentiles, para predicar esta palabra a los gentiles. Ahora mire lo que despreció Galeón. Cuando dice que son cosas que no son importantes como la palabra. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, 47 y 48. Dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno. Esto es la, la bendición para todo aquel que quiere escuchar que Dios quiere salvar al pecador al que oye estas palabras. Dios te bendiga. Amén, muchas gracias hermano Eustacio, que Dios te bendiga. Vamos a los versículos siguientes, versículo 17, verso 18, mi hermano pastor Ramón Vega. Gloria a Dios, bueno, me corresponde el 17 y 18 y dice, entonces todos los griegos apoderándose de sostenes. Principal de la sinagoga le golpearon, eh, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de esto. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea. Porque tenía hecho votos. Qué maravilloso lo que estamos viendo en esta preciosa mañana, este precioso estudio eh, de la palabra del Señor, la cual este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, este Pablo, hermano, eh, iba predicando la palabra de Dios, aunque tenía una oposición tremenda, una oposición terrible, la que tenía. Eh, el apóstol en este momento porque por predicar el mensaje de la sal de salvación este a cristo crucificado y, y enseñando al pueblo de una manera extraordinaria que la gente seguían tras él pero los principales de las, de las sinagogas eh, trataron de amedrentarle y trataron de hacer cosas eh, terribles dice que esta gente pues se levantaron en contra de él y lo llevaron al tribunal. Qué tremendo que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, este hombre, Pablo, predicando la palabra de Dios, estos hombres principal de, 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 de las sinagogas, eh, en, gente que conocían la ley, ahora están en contra de la palabra de Dios, en contra de este hombre que solamente está hablando una verdad de Dios, está hablando una palabra de Dios. Eh, una palabra de Dios revelada y que le está hablando a la gente acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca de cómo tienen que buscar el medio de salvación para su vida. Y que los principales de, de los sacerdotes, esta gente que eran los conocedores de la Biblia, ahora sean los principales opositores de la palabra del Señor. Esto es tremendo. Y dice que agarrando, dice el versículo 17. Entonces, los griegos, apoderándose de esos tenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galeón nada le daba de ello. Ahora vemos a este principal de la sinagoga eh, si, siendo golpeado, siendo eh, vituperado. ¿Por qué? Porque era uno de los que tenía que llevar eh, y pararse en frente, en contra de las cosas malas que estaban sucediendo, pero no. Ahora él está siendo. Víctima de este pueblo, de estos principales, de esta, de esta gente que le vienen a, a, a golpear. Ahora dice el versículo 18. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días de allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Esto es tremendo porque este sostén eh, habla en la, la Biblia, la, la Biblia de este hombre, de este hombre que en, en el libro primera de Corintios. El, eh, eh, el capítulo 1, versículo 1, este hombre dice que eh, posiblemente fue este mismo hombre que se convirtió al Señor después de que llevó esta, estas cosas, hermano, estas cosas tan terribles, se convierte al Señor ahora, es uno de los compañeros de Pablo, es uno de los que está ahí juntamente con él llevando el Evangelio de Jesucristo. Qué importante es esto, hermano, porque esto lo llevó a una reflexión y a un convertimiento de la palabra del Señor. Lo llevó a que meditara en la palabra de Dios y que fuese un hombre ahora. Que llevaba el mensaje de salvación de Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén, muchas gracias, hermano pastor Ramón Vega. Que Dios te bendiga. El apóstol Pablo no lo detuvo persecución, no lo detuvo piedra, no lo detuvo juicio. Seguía predicando donde pasaba, quedaba una iglesia. Quedó la iglesia de los Corintios y luego vamos a ver, entra a otra ciudad. Allí queda otra iglesia. Toda la gloria es para el Señor. Cielito, estás aquí. Levanta las manos al cielo, vamos a darle gloria a Dios. ¡Yeah! Toda la gloria es para el Señor. Llegamos al...